Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bien, sí, señor, y su merced. Bien, bien, gracias. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Preparados para el partido de hoy? Claro, toca verlo ahorita más tardecito, apenas terminamos clase. Sí, profe, esa es la ¿Cuánto idea, esa es la quedamos? idea. Ahorita a las 4. No, pero ¿cuánto cree que quedamos? Digo que queda 3-2 para Colombia. Y Uf. si no, queda 2-2 y ahí se mira qué se hace. Tres, Digo dos que es queda harto. 2-1. No, digo que queda 3-2. Fijo. ¿Por qué dices que fijo? Uy. Pues profe, porque los dos equipos tienen mucho ataque en vez de defensa. Los equipos ahorita se van a parar. O sea, como esto es decisivo para ver si alguno de los dos pasa. Entonces los dos equipos se van a parar más a atacar que a defender. Ok, bueno, si este es un partido de rival ya directo, ¿Usted entonces cuánto cree, profe, que va a quedar? yo creo que van a quedar empatados. Posiblemente un 1-1, un 2-2. Creo que lo más, por como he visto a Colombia, posiblemente es empate. O puede que sea esos días en que Colombia está jugando en forma y meta así hasta un, no sé, un 3-1, 3-0. Todo puede pasar, es que la eliminatoria de acá de Sudamérica es muy, 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 muy improbable. Es difícil coger resultados acá. Sí, profe, pero igualmente, o sea, los ecuatorianos son un equipo muy, o sea, muy fuertes físicamente, sí, y pues Colombia es más de atacar al comienzo, sí, ahorita nos estallamos al comienzo, ya el último sería solo aguantar. Porque pues creo que si quedamos empatados, nosotros saldríamos, o sea, nos beneficia ese empate. Sí, Colombia está en un repechaje ahorita. Está dependiendo de, o sea, de ganar y dependiendo también de los resultados. Es que la eliminatoria se pone muy, ahorita se pone muy apretada. Chicos, ¿alguno tiene ahí la posibilidad de enviarle el link a Dávila? Listo, profe, creo que ya se lo envié. Listo, Raúl, gracias. Bueno, vamos a esperar 5 minuticos y arrancamos.
Bueno, chicos, entonces, ahora sí, ¿cómo van? Bien, profe, todo muy bien. Bueno, está bien. Bueno, vamos a socializar la matriz, listo. También la guía vamos a volverla a ver para las personas que habían hecho falta, a ver si ya ahora sí. Vamos a hablar de la matriz. Y tengo una pregunta, nosotros ya habíamos socializado el estilo Kroll, ¿cierto? ¿Quién lo recuerda? Es que estoy confundido si fue la exposición que, o sea, la presentación que yo les mostré fue de espalda o ya las dos. Profe, no sé mis compañeros, pero la verdad yo no recuerdo el estilo Kroll. Sí, profe, la verdad. No, Lo yo que lo digo una espalda. tampoco, profe, se me pierde ese tema. Bueno. Entonces vamos a ver ahorita otra vez la presentación del estilo espalda. Bueno, si no la hemos visto, la vamos a ver. Es que no tampoco lo recuerdo, me acuerdo de espalda, que es así, pero el estilo crawl como tal no me acuerdo. Y pues esos son los dos estilos que se van a trabajar ahorita cuando hagamos las prácticas. Solo vamos a abordar estilo espalda, estilo crawl. En el siguiente curso de natación abordamos mariposa y pecho. Pues ver cómo los detalles, las habilidades. Por lo general, a nadar este tipo de estilos lleva un tiempo. Digamos que desarrollar el pecho o el estilo mariposa. Mariposa tiene un complemento físico, o sea, tiene un desarrollo físico que la capacidad debe ser buena para poder hacer un buen estilo. Y el pecho, por la complejidad de la técnica, pues también cuesta unas cuantas clases con buena dedicación para desarrollar bien la patada y la coordinación del estilo. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar socializando su matriz? ¿Cómo le quedó? Ah, no, mentiras. Antes de Andrés, ahora sí tienes tu presentación ya lista. Sí, señor, sobre tendencias acuáticas. Listo, entonces salgamos de eso de una vez antes de que se me pase. Ahí ya observan, muchachos. Ya, adelante. Bueno, el tema es de tendencias acuáticas. Pues este tema lo encontramos, o sea, pues casi siempre se desarrollan en actividades, o sea, son actividades al aire libre, se puede decir. Hay unas en piscina, en río o en el mar, como ya lo voy a nombrar. Una de las tendencias acuáticas es la aguafitness. Esta es una práctica deportiva que podemos realizar tanto en piscina como en el mar. Es apta para todas las condiciones físicas. El agua fitness también es un deporte donde replicamos los movimientos clásicos del fitness, pero en agua. Como pueden ver la imagen, el agua fitness nos ayuda a trabajar la fuerza, la resistencia muscular
También nos ayuda a corregir una parte de la, bueno, nos ayuda a corregir la postura corporal y potencializar el equilibrio. Y aparte de eso, el agua fitness también tiene un punto de relajación y ayuda mucho, mucho a la circulación sanguínea. La otra tendencia. La otra tendencia, pues, no sé si la han escuchado, es surf en remo. Este es uno de los deportes acuáticos al aire libre y es uno de los más fáciles de practicar. Este consiste en mantenerse de pie en una tabla más grande que la de surf. Me lo bajo un poquitico, ¿no? Ok. Bueno, pues el surf en remo, como lo ven en la imagen, es estar de pie en una tabla y impulsarse, hacer impulso con un remo. Este surf en remo nos ayuda a ganar, o sea, trabajamos lo que es equilibrio, trabajamos una parte de la musculatura literal, o sea, total del cuerpo y en donde podemos decir que trabaja más tu parte muscular y eso es de tronco para abajo. La otra es el ciclismo acuático. El ciclismo acuático es otro de los deportes acuáticos que es apto para también para las condiciones físicas. La intensidad depende de la velocidad del pedaleo. En este ciclismo acuático, o sea, nos ayuda a trabajar mucho lo que es la velocidad, como ya lo había nombrado, con la velocidad del pedaleo. Nos ayuda a fortalecer mucho la masa muscular de las piernas y a fortalecer que el equilibrio es una parte, bueno, también nos ayuda a fortalecer el equilibrio. Una de las de la del de este deporte de ciclismo acuático es que nos ayuda también a la capacidad respiratoria y la resistencia cardiovascular de uno. Y pues este pues ya es un poquito o sea, más diverso a ciertos deportes, que es el quastering. Quastering es un deporte que consiste en realizar recorridos y combinaciones de ciertas aventuras al aire libre, se puede decir, que es como el senderismo, el nado, saltos al agua, escalada y exploración de cuevas. Hay que tener en cuenta que para hacer este deporte pues se utilizan trajes de neopreno, la cual se puede decir que son un poquito, o sea, esos trajes les ayudan a hacer esa clase de deportes. Y pues no es más, lo más básico que encontré. Bueno, deja la presentación un momento, Andrés. Ahí todavía la ven. Sí, ahí está. ¿Puedes poner la imagen completa? ¿De cuál de este, profe? Sí, los anteriores también. No, pero a poner la diapositiva. Ah, okay. Ah, ya te entendí. Perdón, perdón. Ya. Bueno, devuélvela, la anterior. Bueno, agua fitness. Bueno, esto es como similar al que vimos la clase pasada. Ese tipo de mancuernas así, como de espuma y ese tipo de cosas. De pronto, no sé, bueno, la verdad yo nunca he trabajado con este tipo de mancuernas, solo las he visto,
Creería que es más, quizás en el sentido, no sé qué tanta carga se pueda generar o qué tanto quizás resistencia se pueda generar con ese tipo de elementos. Sería interesante en algún momento mirarlo. Sí, hay muchos ejercicios, hay muchos complementos, mucho desarrollo de actividad física. Entonces es bueno quizás ver el trabajo que se puede realizar con esos elementos. Bueno, siguiente. Yo les mencioné algo en la clase pasada, más o menos algo similar a ese tipo de plataformas. Este no lo había visto, no mentiras, este lo había visto. Se ve bastante interesante, la verdad sería muy chévere poder hacer ese tipo de surf así con remo. Para aguas abiertas. Si ustedes de pronto van a, no sé si ahorita ya están volviendo, de pronto ahí en el Simón Bolívar, ahí se practicaban muchas actividades como similares. Y pues esa se ve como chévere el poder, es como un tipo de kayak, pero como si fuera de pie. Y pues también ver, esa era algo similar a las plataformas que yo les mencionaba, que se pueden utilizar en piscinas cerradas, en aguas confinadas. Digamos que está para aguas abiertas, pues sería chévere. Y para aguas confinadas, ya las que les mencionaba, que se pueden como sujetar y se hacen diferentes ejercicios. Pues ustedes saben que al trabajar en una plataforma que sea inestable, pues va a aumentar, va a multiplicar como los ejercicios que se puedan realizar, quizás para trabajar algo de core, algo sí, precisamente como más que todo enfocados en el core, serían muy buenos ejercicios. Todo lo que genere inestabilidad para el cuerpo, el core, o sea, nuestro abdomen, va a ser nuestro centro de estabilidad. Entonces, por ende, vamos a trabajar un poco más los músculos. Bueno, siguiente. No sé si este de pronto lo han visto en alguna parte de acá de la ciudad. O de pronto por ahí en algunos sitios que ya lo estén practicando, el de las bicicletas acá dentro de la piscina. ¿Sí lo han visto? ¿Han visto videos? No, probé. Sí, este por lo general ahorita se ha visto. Entonces es como las bicicletas estáticas, pero están dentro de la piscina. Y el agua, pues no. Puede ser como a nivel de más o menos como de quizás 1,50 m. No es totalmente que los sumerjan. Y los utilizan precisamente como también ya ese tipo de acondicionamiento de trabajo físico. Esas actividades, hay partes especializadas donde precisamente se entrena como en esas condiciones. Pues ya lo he visto en varios sitios. Incluso creo que uno de los gimnasios de cadena creo que también ya implementa esto en su sede. Entonces ahí pues imagínense una bicicleta estática de pronto con la tipo de cadencia que se puede manejar y a eso adicionarle la resistencia del agua, pues sería bastante interesante quizás probarlo. Eso no he tenido la oportunidad de practicarlo. Pero podría ser chévere. Listo. Entonces es ver cómo esas diferentes actividades en cuanto a tendencias acuáticas que se pueden encontrar. Y bueno, por esta serie de actividades hay muchas. Si nosotros de pronto nos ponemos a analizar un poquito y vemos en YouTube, hay muchísimas actividades en aguas abiertas. Así como este personaje que está acá en esa bicicleta, como en aguas abiertas. Por ese mismo estilo hay diferentes actividades. Ya hay como elementos, accesorios. Hay muchas cosas que permiten hacer hartas actividades en aguas abiertas.
Listo. Bueno, chicos, listo, David. Gracias. Sí, es Andrés David. Ah, no, es Edison Andrés. Yo es que Andrés David. Edison Andrés. Listo. Bueno, entonces ahora sí, ya viendo como otro tipo de tendencias acuáticas. Tense cuenta como un simple, quizás, elemento, como lo es el agua. Podemos adaptar diferentes medios, o sea, meter una bicicleta estática ahora al agua. Hacen pruebas también que ponen a los jugadores en, como en ese tipo de, parecen como unas cubetas grandes, y los ponen también a correr. Les hacen test dentro del agua, saltos. Entonces ya eso es de adaptar. También buscar como quizás diferentes alternativas, ¿no? A veces no es tanto de pronto el impacto lo que genere en cuanto a actividad física o ejercicio, sino como lo llamativo de la idea, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta que ahorita en el medio, pues hay muchas tendencias en cuanto a entrenamientos, ¿sí? Y muchas de esas, pues, utilizan elementos o son modalidades que como que generan atención un tiempo y ya, porque resulta que el cambio o que el ejercicio que se puede realizar, la actividad física, pues no tenía mucha diferencia. Entonces, es como el momento de que de pronto se da a conocer la tendencia del momento y ya después otra vez pasa o empiezan a salir otras cosas. Y así ha pasado como con muchos ejercicios, muchos tipos de ejercicio. Y así en ese mismo estilo, pues es como con todos estos elementos así en diferentes medios, como lo es el acuático. Bueno, chicos, entonces, ¿quién quiere compartir primero su matriz? Empecemos por Mateo, que ya casi la tenía terminada. ¿Listo, Mateo? Ay, profe, sí. Imagínese que usted no está en la casa, tiene el celular y no tiene Word. Y entonces, ¿la subiste? No, pues la idea subí cuando llegara, es que esta nueva está lloviendo con granizo y no he podido salir de donde estoy, profe. Bueno, chicos, ¿quién está entonces ahí para que presente su matriz? Pasó, chicos, ninguno. Entonces no hay notas. Profe, yo la tengo, pero la tengo incompleta. Lo que me pasó fue que tomé las fotos con el celular y al subirlas al computador me quedaban muy pesadas las fotos y no era capaz de meterlas al documento. Pues si quiere le puedo mostrar las fotos aparte y el documento lo subí sin fotos, así sea para sacarme dos o algo así. Ok, veamos las fotos entonces. Ya voy a poner entonces el documento.
¿Dónde está esto? Pues yo hice, no los llené todos los cuadritos, profe, hice más poquitos. Entonces, la posición del cuerpo sería casi horizontal en sentido supino, en tendido supino. Los brazos en la entrada, un primer barrido descendente que comienza con la entrada de la mano en el agua. Y un primer barrido ascendente que inicia la propulsión en la tracción. Segundo barrido descendente que pasa por el momento más impulsor. Y un segundo barrido descendente que precede y prepara la mano para el recobro o fase aérea. Recobro nos permite comenzar a llevar el brazo hasta la posición inicial para comenzar una nueva brazada. Las piernas es batido alternativo de piernas en diagonal y su efecto es el de mantener horizontal el cuerpo, compensar y equilibrar la acción de los brazos. Y si la flexibilidad de los tobillos es adecuada, contribuirá a la acción propulsiva de los brazos. En respiración, todas las inhalaciones deben realizarse por la boca y todas las exhalaciones deben realizarse por la nariz para evitar tomar agua. La coordinación, que ya es lo último, es en un ritmo de 6 batidos. Se efectúan 6 batidos ascendentes y 6 descendentes. 1, 2. Y creo que es el doble de las piernas, no sé. Y ya muestro las fotos aquí en el celular. Ay, esto no es malo. Ay, qué... No, es que se escucha eco. Ay. Tienes que alejar un dispositivo del otro. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Aló. Ah, ok. Ya solucioné, profe. Este sería. Qué chistoso esa foto. El tío de piernas en diagonal. Tomé dos foticos. Okay. Acá tengo un brazo en recobro y tengo otro en finalizando el impulso. No sé por qué se ve así. Es este mismo. Acá el brazo está a punto de entrar al agua, el de arriba, y el otro ya está saliendo a hacer la fase aérea. Y tengo otra foto. Ah, esta es la posición del cuerpo. Creo que no se ha cambiado. Ah, ya se cambió ahí. Entendido supino. Y las fotos de la respiración no las tomé. Creo que esas serían todas. Ah, tengo un video haciéndolo, profe. Pero quedó como chistoso. A ver. ¿Sí lo pongo? ¡Ay, no puede ser! A ver. Es acá. Más adelante. Intentando hacerlo, más o menos. Aquí, creo que empieza.
que me chocó con la pared, profe. Faltaron las piernas ahí al mismo tiempo, pero es que quedó como incómodo en la banca. Listo, pero sí, digamos que se entiende la dinámica de los movimientos. Es clave identificar cómo es la rotación de de los hombros y cómo entra y salen los brazos. Listo. Siempre, bueno, yo les voy a, digamos que eso es algo que se recalca mucho en el estilo, porque precisamente eso hace énfasis en la técnica y en cuanto al desarrollo precisamente de la biomecánica, o sea, de la técnica como tal, para prevenir un poco quizás lesiones en el hombro, para que el estilo también sea un poco más cómodo, sea mucho más continuo, dinámico, que se vea mejor. Listo. Tengan en cuenta que también todo lo que se hace en el deporte, en la actividad física, en el ejercicio, estéticamente es bueno. Y lo ideal es que se vea bien. Si las cosas, si estéticamente no se ve bien, quiere decir que hay algo ahí como malo que toca corregir. ¿Listo? Bueno, Raúl. Igual ahorita vamos a analizar un poquito más ahí a medida que vamos avanzando. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿quién más? Profe, pues yo la tengo, pero no me tomé fotos haciendo pues la abrazada y eso. ¿Se la puedo presentar así? ¿Y por qué no tomaste las fotos? Profe, es que pues, o sea, no sé, no tuve como la idea, o sea, bueno, es que traté de acomodar el teléfono, pero no se veía muy bien y pues el espacio aquí en mi casa pues no es muy bueno para o sea, no es muy amplio para realizarlo. Y pues si salía no sabía cómo acomodar el teléfono para que pues se viera en sí la posición y todo eso. Bueno, muéstranos la descripción, pero pues ya sabes que la nota igual queda más bajita. Digamos que acá el porcentaje, lo importante era como mostrar que ustedes tienen el dominio de cómo se hace más o menos ya la técnica. Mateo. Profe, ya escampo, ¿me puedo salir un momento de la clase mientras voy a la casa y lo presento? Sí, dale, claro. Listo, ya nos vemos, profe. Bueno. Adelante, Santiago. Pues la posición del cuerpo pues es en casi horizontal, entendido supino, que las caderas debajo del agua, la cabeza debe estar en casi línea recta con el cuerpo y el cuerpo debe quedarse pues lo más lineal posible a nivel pues del agua. En lo de los brazos, en la entrada, uno de los brazos se debe encontrar por encima del hombro al ingresar al agua y la palma de la mano mira hacia afuera y la muñeca realiza pues una breve flexión para ser la primera en ingresar. En tracción está el agarre, tirón y empuje, que es en el agarre el brazo continúa sumergiéndose dentro del agua, buscando pues una mejor posición para llevar la tracción. Y pues continúa totalmente extendido y se dirige hacia abajo y afuera. En el tirón, cuando culmina el agarre, el codo comienza pues a flexionarse y a la vez el brazo hace fuerza de manera lateral y hacia arriba. Y ya en el empuje, pues está en esta etapa la brazada empieza a partir de la flexión del codo y allí el brazo va hacia atrás y hacia abajo y realiza el empuje del agua. En el recobro, pues en esta fase comienza en el momento en que la mano está mirando hacia el muslo y a partir de allí el movimiento es hacia arriba y es el dedo pulgar el primero en salir del agua. El movimiento de las piernas pues consiste en un batido alternativo de piernas en diagonal. Y la respiración pues se realiza una respiración con un brazo cuando pues lo que hacen los nadadores es que hacen la respiración cuando un brazo recobra y expirar cuando durante el recobro del otro. En la coordinación pues son como tres tipos de coordinación, decirlo así, que o sea, o bueno,
que van relacionadas, que es un brazo respiración, que el nadador realiza la respiración rítmica, inspirando en la entrada de un brazo y expirando durante la entrada del otro. En el de brazos piernas, pues se realiza de como de tres formas, que el primer batido acá al final del agarre, el segundo batido acá al final del empuje y el tercer batido pues acá en la segunda parte del recobro. Y en el de brazo-brazo la coordinación es un brazo entre el agua mientras el otro está realizando el empuje. Posición similar a la de las agujas del reloj a las 8 en punto. Y ya, profe. Listo, bien, esa descripción hace mucho énfasis precisamente en algunos movimientos. Como les digo, esto lo vamos a analizar más detenidamente cuando ya se pueda generar la práctica. Vamos a ver y vamos a tener en evidencia los movimientos de los brazos, que son bastante importantes en espalda, la rotación que va a haber en la parte de los brazos. Y el acompañamiento que se hace en el roleo por parte de los hombros. Listo, vamos a ver qué es eso del roleo bien. Bueno, regálame un minuto, voy a conectar el computador y ya. ¿Puedo dejar de presentar, profe? Espera, déjalo ahí un momento para hablar unas cosas. Ok, profe. Bueno, chicos, listo. Entonces, bueno, hablábamos precisamente del énfasis de la técnica, de lo importante que es acomodar muy bien el cuerpo. De los brazos, precisamente este movimiento alterno, cuando uno está dentro del agua, el otro está fuera del agua. ¿Listo? ¿Qué es importante trabajar? Bueno, acá se hace mucho. Se trabaja mucho la coordinación. Por lo general se cometen varios errores en cuanto a la extensión y la flexión que a veces como que se produce, como que la gente a veces hace unos movimientos que a veces se ven hasta chistosos. Entonces, por ejemplo, uno de los métodos que se puede utilizar para corregir un poco la técnica es grabar a la persona y mostrarle en qué momento está cometiendo el error. De pronto el generar conciencia es un poco difícil al comienzo, porque es coordinar patada, brazada, respiración, que la posición del cuerpo, que no se tuerza, que va en la dirección correcta. ¿Listo? Entonces son varias cosas. Entonces siempre el comienzo pues se torna un poco complejo, difícil, pero ya con la continuidad y con la práctica pues es algo que se va desarrollando. Y la idea, como siempre les he mencionado, es trabajar por partes. Si yo me voy a enfocar primero en la patada, pues dejo los brazos a un lado, o sea, en cuanto a los ejercicios, hago ejercicios que se enfoquen directamente en la patada. Si voy a trabajar los miembros superiores, pues hago los ejercicios que se enfoquen en los miembros superiores. Y puedo utilizar diferentes elementos acuáticos para apoyar esos ejercicios.
Listo, brájalo un poquito. Recuerden que la entrada es el brazo que inicia, el brazo que inicia por encima de la cabeza. Listo, la tracción es todo el empuje y el agarre que se realiza ya cuando el brazo está dentro del agua. Desde el primer momento que la mano entra, ya empiezo a generar un agarre. Se llama agarre porque uno, como nadador o en la natación, lo que uno está tratando de hacer es como sujetarse del agua, es como agarrarse del agua y empujarlo. Suena como raro, quizás decirlo, pero eso es lo que en pocas palabras uno trata de hacer en la natación. Entonces, tiene como el agua ahí, y la idea es como tratar de sí, de agarrarla, de sujetarse y empujarla para generar un avance. ¿Listo? Entonces todo el agarre, la tracción, el empuje va a ser dentro del agua. ¿Listo? Eso en todos los estilos. Ya para el recobro es cuando el brazo sale del agua. Ahí vamos a hacer un ejercicio para que ustedes tengan en cuenta. Por lo general, cuando el brazo sale del agua, sale primero el pulgar. Y cuando va a entrar al agua, entra el meñique. Eso me hace girar el brazo para poder mantener un poco mejor como la coordinación. Entonces puedo enfocalizarme en que salga el pulgar, giro el brazo y entra el meñique. Y así lo hago de esa manera. Sale y entra. ¿Listo? Digamos que es un ejercicio que se puede practicar y lo podemos hacer cuando estemos en práctica. ¿Listo? Bueno, ya para las piernas, siempre movimiento alterno, patada desde la cadera. Digamos que hay una flexión corta de rodillas, pero la patada siempre se realiza desde la cadera. Una patada que también cuesta al comienzo desarrollarla, porque muchas de las personas ya tienen como el movimiento automático en la rodilla. Entonces, sienten que de pronto están avanzando muy bien desde la rodilla y están generando una propulsión, pero en sí la patada está mal. ¿Sí? Siempre la patada es desde la cadera. Bueno, y la respiración, pues ya manejamos una respiración boca-nariz normal y la coordinación se va dando. Es una coordinación que va un paso a paso que se puede ir manejando. Primero, bueno, esa es una de las formas que se puede generar. Brazos y respiración, brazos y piernas, brazos, brazo y brazo, sí. Siempre se trata de variar mucho los ejercicios. De pronto primero trabajar un solo brazo, ya después marcarlo alterno, de pronto ayudarme ahí con una tablita, con de pronto un pull buoy para las piernas. Aunque son elementos que a veces también, mientras que uno les coge como práctica, se va a empezar a acostumbrar porque el pull buoy como que es raro. Listo, ya después más adelante les mostraré estos elementos. Bueno, chicos, listo. Santiago, nos queda pendiente pues las fotos ya. Si las puedes tomar, pues lo podría subir todavía. No importa que tenga retardo. Para que no te quede la nota pues igual tan baja. Ok, profe, listo, muchas gracias. Si traten de no depender del parcial, chicos, porque si ustedes dependen del parcial y les va mal en el parcial, se tiran el corte. Entonces, hagan los trabajos juiciosos, cosa de que queden las notas altas. Y el parcial, pues ya se pueden relajar un poquito, pero si quieren depender del parcial, pues ya es cuestión de ustedes. Bueno. Listo. Entonces, ¿con quién Listo, vamos profe. ahora? Ya, Bueno, profe, ya volví. adelante. Y otra vez empezó a llover. No, ahorita está con granizo, profe. Mire, profe, ahí pues yo tomé las fotos que su merced hizo, las que me faltaban. Okay. Mire, aquí.
Aquí la respiración y la coordinación. Y ya es sonido que me mata eso. Bueno, listo, ahí la déjala, suela. De. Bueno, espérame. Bueno, baja despacio. Déjalo ahí un momento arriba. No, en la posición del cuerpo. Bueno, ahí todos se alcanzan a dar cuenta cómo Mateo tiene proyectadas las puntas hacia el frente. ¿Se alcanzan a ver? Sí, señor. Bueno, la idea es que para manejar el estilo, para hacer la patada, yo debo realizar ese movimiento ahí en los empeines. Sí, yo debo proyectar mis puntas hacia el frente. O sea, por lo general eso es que conoce una plantiflexión, una dorsiflexión, listo. Y es proyectar las puntas hacia el frente para generar como si fuera algo, un movimiento un poco más hidrodinámico. ¿Sí? Ahí de pronto no va a generar tanta resistencia. Y con el empeine lo que voy a hacer es que voy a ejercer tanto fuerza hacia abajo como hacia arriba. O sea, el empuje y la patada alterna va a tener una fuerza tanto descendente como ascendente. Listo. Y va a ser mucho más hidrodinámico. Al comienzo mantener la posición de los pies así es un poco incómoda. A muchas personas les da calambres en las plantas de los pies al comienzo, mientras se acostumbran. ¿Alguno le ha pasado? No, probé. O conscientemente no. ¿Cómo? Conscientemente no probé. Bueno, Como. eso es algo que puede pasar ahí. Como les digo, al comienzo hay muchas cosas que van a quizás a aprender y a trabajar un poco. El tratar de no flexionar las rodillas al comienzo también es un poco de trabajo. Pero pues todo es práctica y es adaptarse. Listo. Bueno, baja. Por lo menos ahí también proyecta las puntas hacia el frente, eso es bueno, irlo trabajando. Bien, baja, baja. Bueno. Bueno, Vale. recuerden que los brazos siempre en el estilo espalda están rectos. En el estilo espalda solo hay una flexión, pero cuando el brazo está generando toda la tracción, o sea, cuando está debajo del agua, ya hay una flexión. Todo el tiempo que el brazo permanece por fuera del agua, está completamente, el codo está extendido. Listo, no hay flexión en el codo. Es Bueno, que estaba Mateo. muy incómodo, profetas, como para tomar equilibrio y para laburar en la Listo, moto. no hay problema ahí, como para que lo tengan en cuenta, que siempre el brazo fuera del agua va a estar extendido. Listo. Bueno, listo, Mateo. Bien, eso era lo que hacía falta. Terminar ahí Ah, listo, esas bro. imágenes. Ahí la resuelve un poco chistosa, pero bueno. Entonces, ¿te dejo de compartir? Sí, ya, está bien. Bueno, Edison y David, ¿sí hicieron la tarea? Profe, yo sí la hice, pero pues yo ahorita no me encuentro en mi casa. Yo ahorita salí en la moto y pues la lluvia me cogió afuera. Cuando estoy en mi casa, la verdad. O sea, estoy en el celular también. Y entonces, Pues profe, pues yo sería pues enviarlo, no sé, porque. O sea, es que no estoy en la casa.
¿Lo Y es que subiste estoy. por lo menos? No, profe, por eso le estoy diciendo que lo subiría en la tarde, o sea, más tarde. Bueno, pues igual tocaba parte también era socializarlo. Entonces, pues espero que por lo menos lo subas para que no te quedes sin nota. Bueno, y Andrés. Sí, profe, qué pena, me regalas 2 minuticos. Es que estoy aquí un momentico que mi chino se cayó. Entonces, ya, regálame un minutico, ya te presento. Entonces voy a presentar la parte de Kroll y ya seguimos entonces con Andrés. Uy, sí, profe, gracias. Gracias. El Kroll. Bueno, chicos, me confirman si ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, ahí se ve, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar igual de habilidades acuáticas. Bueno, esto es como para hacer una síntesis, quizás, poco de esa natación deportiva. Pues hablamos de natación deportiva porque pues el desarrollo de habilidades acuáticas, el desarrollo de unos estilos, lo podemos ver desde varios sentidos. Bueno, por una parte la natación como tal el medio y por el otro lado el deporte que ya pues es como tal competencia. Listo. Entonces, dentro de esa competencia vamos a ver que la natación es un deporte de tiempo y marca. Tiene algunas características fundamentales, ¿sí? Como lo es el medio, precisamente el agua, pues tiene unas características. Tiene varias, quizás, cosas a tener en cuenta para su práctica. Y entonces ahí hablamos de lo que es la técnica, la normatividad, el reglamento de la natación, listo. El compendio que tiene desarrollar las habilidades básicas para poder empezar a ejecutar estilos. Y esos estilos que están dentro de la natación clásica, lo que es espalda, pecho, libre y mariposa. ¿Listo? Bueno, estos son algunos entes reconocidos en la natación. Tenemos la FINA, tenemos la ISL y tenemos la FEGNA. Yo ya les había hablado de estos tres organismos deportivos. No, profe. Bueno, chicos, igual esto es algo que vamos a profundizar también un poco en natación, o sea, como tal en el otro semestre. La natación tiene representantes, listo, por parte de algunos organismos deportivos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La Federación Colombiana de Natación es nuestro representante a nivel nacional, la FECNA. ¿Listo? El representante a nivel internacional es la FINA, que es la Federación Internacional de Natación Amateur, si no estoy mal. Entonces ahí es como los dos grandes, bueno, el referente nacional, el referente internacional. Y el ISL, que es la Liga Internacional de Natación, fue una liga que surgió hace poco. Luego hace poco porque tiene más o menos 2 a 3 años que surgió. Y es una liga de Estados Unidos, que lo que hace es generar un poco de, quizás de demostrar y darle como a la natación una continuidad y mostrarla quizás como
un deporte que tiene mucha visibilidad, que es un deporte que es muy completo, que es un deporte que puede crecer mucho. La ISL surge precisamente como esa nueva propuesta de la natación, generando unas temáticas bastante interesantes en el sentido de la competencia. Ya en su momento veremos algunos videos, algunas cosas referentes a la ISL. Es bastante interesante las pruebas que realizan, las formas en que compiten. Además que compiten seguido, tienen un nivel bastante alto. Están la mayoría de nadadores que estaban en Juegos Olímpicos. Y también lo más chévere es que les da mucha continuidad. Mientras que la FINA organiza, digamos que sus eventos deportivos sin tanta continuidad, la ISL ya les da mucha más continuidad. Entonces hagan de cuenta que es como algo muy similar al fútbol. Digamos que la FINA sea como, hagan de cuenta el mundial, y la ISL es como las diferentes ligas en cada uno de los países. Entonces, mientras que la competición en el mundial es cada 4 años, las ligas mantienen a los jugadores activos todo el resto del año. Entonces, algo así es más o menos la ISL. Tiene diferentes clubes con diferentes nadadores, o sea, hombres y mujeres. Desarrollan todas las pruebas clásicas y las pruebas que están dentro del reglamento de la natación. Y adicionalmente, empezaron a desarrollar una serie de competencias basadas en otro tipo de como de características, como de quién, por ejemplo, ha jugado en alguna vez quizás un cuadrangular, un muerte súbita, en algún deporte, en algún juego. ¿Sí saben qué es un muerte súbita? Yo, sí señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué es un muerte súbita o qué podría ser un cuadrangular o algo así? Bueno, pues el muerte súbita, pues digamos, lo digo en la parte del microfútbol, pues se juega, digamos que se juega Sí. un partido y el que gana pasa. Ese es un muerte súbita. Y un triangular es cuando, pues, como lo dice estos son tres equipos y digamos pasa el mejor, pasa el primero que gane dos y ya. Ok, bueno, listo. Entonces Andrés dice que el que gana pasa, o sea que el que pierde sale, ¿cierto? Bueno, Entonces, en esa manera sí, como que me equivoqué. precisamente, chicos, ahí, precisamente en muerte súbita, lo podemos ver en la natación, digamos en la ISL, lo hacen de la siguiente manera. Y se llama. Ahí en la ISL se llama un match race o un full race. Si no estoy mal, son los nombres que le dan ahí. Ahorita en este momento no les voy a mostrar video. Digamos que ahí están los links, ahí en la diapositiva se pueden ver. Yo se los voy a dejar, las diapositivas las voy a subir al Moodle para que ustedes lo vean en su espacio. ¿Por qué no los comparto? Porque no sé si son videos que me puedan bloquear la clase. Y ahorita pues todo lo que se sube al canal de YouTube y cualquier imagen o video que se muestra está bloqueando las clases. Entonces me toca editarlas, me toca porque no se pueden visualizar. No sé si se han dado cuenta por ahí, creo que la clase la semana pasada no se puede visualizar. ¿Sí se han dado cuenta por ahí o no? No, señor. No, profe. Pues yo no la he revisado. No. Bueno, entonces ahorita no les voy a mostrar videos, ¿listo? Bueno, unos del estilo scroll sí, que están permitidos, pero hay otros que no. No, todavía no he identificado bien qué videos se pueden mostrar y qué videos no. No sé si ustedes sepan ahí, en ese aspecto de YouTube. Entonces todavía no lo he mirado bien. Tengo que revisar esa parte.
Bueno, entonces un match race o un full race, que son muy interesantes para que son unas pruebas bastante bacanas. Empiezan 8. De esos 8 salen 4. O sea, los 4 primeros pasan, los 4 últimos salen. De esos 4 vuelven a hacer otro match, otra carrera. La hacen en los diferentes estilos. Sí, la pueden hacer en mariposa, en crawl, y la hacen en distancias de 50 metros. Creo que hay 100 también, pero pues es más complejo porque es más desgaste físico. Entonces, las que he visto las he visto en 50, en mariposa y en, no mentiras, en estilo libre, o sea, en crawl. Como les digo, empiezan 8, de esos 8 salen los últimos 4. Descansan 30 segundos y vuelven a competir esos 4. De esos 4 pasan 2. Vuelven a descansar 30 segundos y compiten esos 2. De esos 2 gana pues uno solo. Eso se está haciendo ahorita en esa liga. Y es chévere. Ustedes ven los escenarios. Son propuestas, o sea, muy a la actualidad. Digamos que un escenario deportivo donde tiene muchas luces y parece así como algo ya muy llevado hacia lo actual, hacia las, ¿cómo se llama esto? Sí, como hacia la actualidad, hacia lo que ahorita se está manejando, que es como con muchas luces, muchos colores, algo ya con propuestas muy interesantes en cuanto a música, en cuanto a los logos de los clubes, de los nombres. Todo es algo muy interesante, todo es muy chévere la propuesta. Entonces, para que de pronto, si lo pueden ver, o pues ya en su momento les daré a conocer esos videos. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como el muerte súbita, que es lo que nos, o sea, digo el muerte súbita porque nosotros lo conocemos así. Digamos que yo desde pequeño, yo lo conocí así por parte de fútbol sala, del microfútbol, del fútbol 5, lo conocí de esa manera. Y creo que todo el mundo lo conocemos de esa manera, ¿cierto? Muerte súbita, sabemos qué es. A menos de que le pregunten a una persona ajena al deporte, pues no, muerte súbita, quién sabe qué será. ¿Cierto? ¿Alguien tenía dudas sobre eso? ¿O todos conocían ese tipo de eliminación directa? No, profe, yo no sabía, estaba muy interesante. Ok, Raúl. Raúl, ¿tú qué deporte practicas? Practiqué natación un tiempo, hace como 2 años, pero ahorita solo como musculación, nada más. Bueno, no, en el gimnasio eso no se ve. En el gimnasio sí, ya es totalmente diferente. Pero en los deportes lo hay, en todos los deportes. En natación no lo había y ahorita lo hay. Listo, entonces, por si ustedes quieren ver un video, inclusive ahí este man de Estados Unidos, el que ganó ahorita como unas 6 medallas en natación, es uno de los duros ahí, de los tesos de la natación en esa liga. Ahora se me olvidó el nombre. De Caleb Dressel. ¿Sí lo han visto? ¿De cuál, profe? Caleb Dressel. Es un estadounidense que tiene todo un brazo tatuado y tiene como un águila. Creo que es como el águila, como de la bandera de Estado, como que representa como lo de Estados Unidos, ahí en el hombro, ¿no? Y el man es una máquina para nadar. Ahí se ve, se ve en los Juegos Olímpicos. El man es muy duro ahorita en natación, es como a un estilo de Michael Phelps, es algo muy similar. Ganó hartas medallas, es muy duro en estilo crawl, en mariposa también creo que también se destaca mucho. Y él en Estados Unidos compite en uno de los clubes que es de la ISL, que se llama
Es que ahí los nombres son también como raros, como diferentes. Bueno, ahí está. Voy a darles 10 minuticos. Quiero que entren a internet y quiero que consulten sobre la ISL. Quiero que vean nombres. Si quieren, vean un videito por ahí corto, porque hay unos videos largos, como de 2 horas, que muestran toda la competencia. Y son competencias que se han hecho en Nueva York, en Budapest, en Washington también se han hecho. O sea, son muy, muy seguidas. Y desde que salió, pues son muy vistas. En nadadores, el nadador que no conozca la ISL no es nadador. O por lo menos no que le gusten la natación de carreras. Listo, entonces 10 minuticos y socializamos. Vean los nombres de los clubes, cuáles hay, cómo es la temática de fondo de la competencia. Listo, véanla un poco y ya hablamos. Listo, entonces 3 y 12 a las 3 y 22. Volvemos.
Bueno, chicos, ¿qué hicieron? ¿Cómo les fue? ¿O vieron uno de los links que está ahí? Pues yo encontré así, pues de los equipos que participan. Y bueno, hay 10, que es Energy Standard, Cali Condors, London Roar, Toronto Titans, LA Current, Aqua Centurions, Iron, DC Trident, New York Breakers, Tokyo Frog Kings. Y de Tokyo Frog Kings, y había otro que, si lo encuentro, era y Toronto Titans, eran dos equipos que se habían unido hasta el 2020, que eran como dos equipos nuevos. Okay, Y creo que este ya. man es del Energy Stand, creo, sí, no me acuerdo, pero pues vean, nada más los nombres son muy raros, o sea, pero son como llamativos, sí, y lo tienen sus respectivos logos. La propuesta de, como les digo, de la liga es bastante interesante. Si ustedes ven cómo inicia, como la temática. Es como si fuera como planetas, como si fuera el universo y cada planeta fuera uno de los clubes y hacen como las competencias así a nivel como así como entre planetas, como algo interesante, es algo diferente, como les digo. Y los escenarios también, los escenarios son todos cerrados, como con luces así de ¿cómo se? Como más tipo, ¿cómo les puedo decir? Como, Espacial. sí, algo como, es algo diferente, es algo totalmente distinto a lo que, por ejemplo, se puede ver en competencias de la FINA. Es totalmente distinto, la temática, todo es diferente. Y es bastante chévere. Si ustedes ven uno de los links, es que no me acuerdo cuál es. Creo que es el de la derecha. Creo que es el que es la competencia de KL3, el del 50. Ese precisamente es un full race. Y el que hay de primer, de los 8. Si quieren la pueden mirar. Es que la verdad les quiero mostrar, pero no quiero que me bloqueen la clase. Entonces ese es el problema. No sé si ese video se puede ver o no se puede ver. Probé, yo encontré que este man que usted dijo debe ser el del New York Breakers. Ah, no, pero no, ese no es el equipo de él. ¿No? O a menos de que sea ahorita actual, ¿sí? Y también conté que cuando se creó el torneo, el primer colombiano que participó fue Jonathan Gómez con el mismo equipo. Ok. Bueno, eso por lo menos no lo sabía, que ya había ahí un colombiano o participó ahí. Sí, Vea, en el pues. 2019 que salió partido. Ok, bueno, interesante porque si nosotros comparamos los entrenadores de Colombia con los de Estados Unidos, no hay nada que hacer. Ahí no hay competencia. Porque hay tanta diferencia, profe. Precisamente porque ellos tienen mucha continuidad. Ellos es como comparar la Premier con la Liga, con la Betplay. O sea, no hay comparación. Haz de cuenta que es como una natación mucho más fuerte, una natación con más entrenamiento, más competencia, tienen más apoyo por parte de todos. O sea, ellos tienen mucho apoyo en cuanto al desarrollo deportivo. En Estados Unidos la natación es muy fuerte, precisamente por la continuidad que tienen, los nadadores que han tenido, o sea, ya la trayectoria, la historia. Entonces, y acá en Colombia la natación no es tan fuerte, por lo que no es tan apoyada quizás, no tienen tanta continuidad. Los nadadores de acá de Colombia, nada más ustedes pueden ver los biotipos, o sea, no, ahí no hay comparación. Vean acá el Dressel y vean a este man colombiano,
La trucha. A la trucha. O sea, pónganlo uno al lado del otro. O sea, no hay nada que hacer. Inclusive así sean diferentes estilos. O sea, el biotipo es el doble. Y el man, o sea, no. Ahí no hay comparación. Entonces, son cosas como esas, los entrenamientos. O sea, ustedes podían analizar. O sea, hay un documental de Michael Phelps. Él muestra cuánto entrena, cuánto comía, porque se man comía brutalmente. O sea, la cantidad, o sea, la cantidad de calorías que él quemaba por entrenamiento y lo que tenía que compensar en comida, uff, era muchísimo. O sea, se man tenía que comer muchísimo. O sea, el entrenamiento es algo distinto. O sea, personas que entrenan 3, 4 veces en un día, a una persona que entrena un día, pues, o sea, y con entrenadores, preparadores físicos, psicológicos, nutricionistas, o sea, un entrenamiento integral, y este man a duras penas por ahí tendrá el entrenador y preparador físico. Listo. Entonces, es ver esas comparaciones, o sea, ahí no hay mucho que comparar, precisamente por el desarrollo que ya tiene Estados Unidos, o sea, el desarrollo que tenemos acá. Listo. Entonces, bueno, ¿qué más vieron de la ISL? Es bastante interesante. Y en un tiempo, o sea, la propuesta de ellos es que a nivel, quizás de pronto unos 5, unos, no sé, sí, yo creo que unos 5 años, yo creo, la natación sea tan vista como el fútbol. Ellos quieren lograr que la natación sea igual o mejor vista que el fútbol. Sé que es muy difícil, porque pues el fútbol es el deporte que mueve más masa y es el deporte rey. Pero la natación también es muy vista, es muy interesante. O sea, personas que no sepan de natación y puedan ver una competencia, aunque quizás hay que explicarles un poquito de pronto y cómo funciona, pero puede ser muy vista, y más con esa temática que ellos están tratando de abordar, que es muy, muy visual, muy impactante, ¿sí? Y es algo que está como, digamos que a la moda, según lo que ellos tratan de hacer. Es algo muy llevado hacia redes sociales, algo muy temático, algo muy del contexto de la generación actual, ¿sí? Entonces es bastante interesante. Y entonces el objetivo de ellos es que de aquí a un tiempo la natación sea mucho más vista, que los nadadores sean mejor remunerados, que tengan quizás igual o mejor reconocimiento que jugadores de fútbol, así, por ese tipo de cosas. Listo. Ya más adelante, creo que más adelante les mostraré algunos videos. Como les digo, voy a revisar bien las políticas de privacidad, creo que es, de qué videos se pueden mostrar y qué videos no. Listo. Con eso miro si esos clasifican para verlos, porque es chévere ver esa competencia, es chévere verla. ¿Listo? Bueno, ¿alguien vio algo más que pronto quiera mencionar? Profe, a mí me parece curioso que se pueden ganar como 7 medallas en una sola participación en los Juegos Olímpicos, o sea, con cada estilo y modalidad. Sí, lo que pasa es que hay diferentes pruebas. Entonces, por cada prueba se pueden ganar una medalla. Esa es la gran ventaja que tiene la natación. Por ejemplo, hay series, o sea, hay pruebas de 50, hay pruebas de 100, hay pruebas de 200 y hay pruebas de 400 en un solo estilo. A eso agreguémosle los 4 estilos por las mismas pruebas, o sea, los nadadores fácilmente podrían competir si todos quisieran en todas las pruebas, pero pues todas las pruebas no son las especialidades de cada uno, por eso cada uno tiene estilos y son especialistas en un estilo diferente. Entonces, por ejemplo, este man Andrés, él es duro en libre y en mariposa,
Entonces él compite en esas y compite creo que en 50, en 100, es, creo que hasta en 200. Y entonces si gana en todas, pues en todas puede tener medalla de oro. Y a eso sumarle los relevos que hacen por equipos, también les dan medalla. Por eso es que tantos hay, por eso es que se pueden ganar tantas medallas. Igual que Michael Phelps, él también se ganaba como a 6 medallas por los Juegos Olímpicos. Y esa es la ventaja que tiene la natación. En cada prueba se ganan una. Pero pues vaya, gánesela, ¿no? Porque pues es una Nosotros no clasificación. hemos ganado ni una, ¿no? ¿Cómo? ¿Nosotros hemos ganado alguna? En Juegos Olímpicos no. Lo más cerca que han estado los colombianos en Juegos Olímpicos es dentro de los 10 o 8 primeros, si no estoy mal. Pero ganar, ganar, no. La colombiana que vi última, que estuvo como en las últimas pruebas, quedó como entre los 25. O sea, imagínense. Y se supone que es los 8 primeros y ganan solo los 3 primeros, ¿no? Entonces, y a eso, bueno, hacia la clasificación. Bueno, aunque hay que reconocer también que tienen una clasificación previa, ¿no? Digamos que para poder llegar a unos Juegos Olímpicos, son clasificaciones, pongámosle, de 250 nadadores, lograr entrar entre los, como entre los, uy, no sé cuántos cupos dan para Juegos Olímpicos. Pero pongámosle entrar entre los 50 primeros. Y de ahí entrar entre los 10 para quizás la clasificación, que son solo 8. Para, bueno, y así para que solo gane uno. Es duro, es que es bastante fuerte. Y nata y sí, Colombia no es que sea muy duro reconocido en natación. Hay otros países que tienen nadadores mucho más fuertes que Colombia. Este man es muy bueno en pecho, pero aún así lo hacen ver lento. Profe, entonces, ¿quién es el mejor sudamericano? ¿A quién le va más bien? Uy, ahorita, pues a nivel de Sudamérica, sí, Colombia ha sobresalido. Pero ya cuando llegan con los de Estados Unidos, no hay nada que hacer. Inclusive creo que Canadá también tiene buenos nadadores. Pero a nivel acá como de Sudamérica, ¿no? Porque si hablamos de Norteamérica, sí ya es más duro. Sí. Yo realmente, a mí me gusta ver, yo he visto la ISL, por ejemplo, yo sigo mucho a Kyle Dressel, que me parece que es un man bastante dedicado a lo que hace. Hay que ver eso, ¿no? Hay que ver también la dedicación y el empeño que le pone la persona. Y el man, o sea, hay personas que el deporte, como que el deporte no giran en torno al deporte, sino que para ellos el deporte lo es todo. O sea, es como si le preguntaran a un argentino para ellos qué es el fútbol. Es algo así. Entonces esas personas, por eso es que se destacan también tanto. Entonces a mí me gusta seguir. Hay varios nadadores muy buenos a nivel internacional. Acá a eso no lo sigo tanto porque pues hay que ver también a la persona, hay que conocerla un poco si realmente tiene la dedicación, el amor por lo que está haciendo o simplemente quiere competir y ya. Eso es algo clave, eso es algo clave. Y pasa mucho, digamos, si nosotros lo vemos acá a nivel de Colombia, se ve muy reflejado, ¿eh? Más que todo en los futbolistas. Ustedes se dan cuenta, los que quieren, los que tienen el amor por el deporte y los que, a pesar de tener las condiciones, no son lo suficientemente comprometidos y responsables. Y ahí hay muchos ejemplos de jugadores. Bueno, chicos.
Entonces ya para ir ahí resumiendo en ese sentido, pues la idea es que podamos ver un poquito de estos tres entes, esa representación. Al comienzo la ISL y la FINA tuvieron ahí una serie de como inconvenientes, porque precisamente la ISL quería, o bueno, no quería, como que le estaba quitando protagonismo a la FINA, pero pues eso no era lo que ellos querían. Ellos querían es hacer crecer el deporte. ¿Listo? Entonces, como que sí estaban viendo ahí problemas, como en toda organización a nivel deportivo. Yo pongo muchos los ejemplos en el fútbol, porque es lo que más la gente más ve y lo que por lo general como lo que más muestran en medios de comunicación y todo ese tipo de vainas. Entonces, todos estos problemas a nivel deportivo ya los ha pasado el fútbol. Entonces eso ha pasado acá también con estos dos organismos. Bueno, estilo crawl. Acá tenemos en la primera imagen una entrada, estilo crawl, una posición de flechita como la conocemos. Acá el nadador está haciendo, bueno, está haciendo un recobro a la vez que también está el otro brazo generando su avance. Acá vemos también una posición en la que se puede ver cómo se respira, quizás. Sí, son como diferentes tomas de acuerdo a como a la técnica. También la técnica del estilo crawl, pues, tiene unas cosas muy, muy importantes en las cuales hacer énfasis. Una de ellas es la posición para respirar. Yo no debo sacar la cabeza totalmente del agua. Listo. Siempre una posición muy aerodinámica. Este es el estilo más rápido de los cuatro. Y es el más cómodo, el más útil. Es el que por lo general las personas practican más porque es en el cual yo puedo recorrer una mayor distancia con un menor gasto energético. A diferencia de que si yo nadara en mariposa, el desgaste es muy bravo. ¿Listo? Entonces acá dice, el crawl es un estilo relativamente fácil de aprender, cómodo, fácil de realizar, económico, en cuanto a resistencia se refiere. Los nadadores utilizan la acción de los brazos, un batido alternativo de los pies. El ciclo completo se compone de brazo derecho, brazo izquierdo, el número de patadas y la respiración que hace falta ahí. Eso se compone en estilo. Listo, acá vamos a ver la posición del cuerpo. Entonces, siempre la posición, el cuerpo debe estar lo más hidrodinámico posible. Tener una buena propulsión, un buen deslizamiento y una buena rotación, un buen rollo. Bueno, actualmente el estilo libre, se conoce estilo libre porque dentro de las reglas de la FINA, ellos determinan uno de los estilos como estilo libre. ¿Sí? Que los nadadores utilizan el crawl para hacer el estilo libre porque es el más rápido. Pero digamos que en una prueba de estilo libre podrían nadar en cualquier estilo. Pero ¿cuál es el más rápido? El crawl. Entonces por eso utilizan el crawl en estilo libre. ¿Sí me hice entender ahí? Chicos, Sí, profe. okay. Pues ya están viendo el partido. No, profe, o sea, los nadadores escogen este porque es el más rápido, ¿cierto? Lo que Sí. dice. Sea, cuando la clase, cuando el, o sea, la FINA define cuatro estilos: el libre, el mariposa, el pecho y el espalda. Pero si nosotros vemos el libre, no es un estilo. El estilo se llama crawl. ¿Sí? Ah, ya, profe. Pero definen el estilo libre para que cualquiera pueda utilizar el estilo que quiera. Pero sí, pero como esto es un deporte de tiempo y marca, en una prueba de estilo libre, pues sería muy, muy diferente nadar en mariposa a nadar en crawl. Yo nado en el más rápido y el más rápido es crawl. Entonces, en una prueba de estilo libre, todos nadan en crawl.
Listo. Bueno, eso por ese lado. Bueno, acá vamos a ver la acción de los brazos. Por como les había mencionado, hay un agarre, hay una tracción, un empuje, un recobro. Acá el movimiento de los brazos es alterno. Mientras que uno se mueve hacia adelante, el otro está generando el recobro. Listo. Mientras que el uno está haciendo todo el empuje, el otro ya va a entrar al agua. Entonces, acá la posición del codo. Vean esta imagen que está acá en la parte inferior derecha. Vean cómo el codo está flexionado. A diferencia de espalda, el brazo está totalmente extendido. Acá el codo está flexionado. El brazo, la mano recobra casi que a ras del agua. Porque es un movimiento que va a ser un poco más rápido y más económico. Como más, sí, va a ser más cómodo. Entonces sería muy diferente recobrar con el brazo extendido. Y eso lo vamos a ver precisamente en cuanto al desarrollo de la práctica. Vamos a ver qué diferencia puede haber entre de pronto hacer un recobro con el brazo extendido o hacer un recobro con el brazo flexionado. Cómo también estos movimientos ayudan a la articulación. Porque pues estas técnicas se definen de acuerdo también a que los movimientos sean lo más cómodos, lo más precisos y lo más como lo más viables a la hora de trabajar muchos movimientos y estar bajo la presión como de hacerlo bien para no quizás no afectar la articulación. Entonces, porque por lo general lo que más sufren los nadadores es de los hombros. Entonces, y eso es algo muy frecuente. Ustedes ven nadadores que compitan, que entrenen en natación, la mayoría que no tienen complemento para hacer desarrollo muscular y solamente hagan natación, 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 no salgan del agua, van a tener problemas en hombros, en codos, en rodillas, pero más que todo en hombros. Entonces siempre es bueno complementar la natación con un buen desarrollo muscular, precisamente para fortalecer y soportar muy bien la articulación con los demás músculos. ¿Listo? Bueno, mientras un brazo se mueve y va avanzando bajo el agua, el otro va en sentido contrario. Entonces dense cuenta cómo este está realizando un deslizamiento y este está haciendo un recobro. Cuando este brazo empieza a generar la tracción, este va a ingresar al agua. Entonces uno sale, el otro entra. Y el movimiento de piernas siempre es alterno, es batido de forma ascendente y descendente, desde la cadera igual. Vean acá la proyección más o menos de las puntas. Listo. Entonces la acción de las piernas, una patada oscilante, consiste en movimientos alternos desde la cadera, partiendo de arriba hacia abajo. Listo. Igual. Eso es alterno. Siempre, digamos que la cadera puede ir marcando la rotación en el hombro. En algún momento, en algún aspecto bibliográfico. Mencionan que la cadera marca la rotación del hombro, como si yo fuera caminando. Entonces, se han visto que como que uno va caminando y automáticamente como que puede ir marcando el movimiento como de los hombros. Si les ha pasado, se han visto como en esas personas que modelan, que a medida que caminan marcan como una rotación en el hombro. ¿Sí lo han visto o no? ¿O Sí, no se han fijado? profe. Sí, Señor. profe. Bueno, es algo así lo que se puede hacer en natación. La respiración. Acá la respiración, la clave es no sacar tanto la cabeza del agua. Siempre es girarla, más no sacarla. Y por lo general queda un espacio queda como media cara. Digamos que si yo acá tengo puestas mis gafas. Digamos que sean las gafas de natación, entonces un lente,
yo no respiro sacando la cabeza hacia afuera, sino que estoy acá y lo que hago es girarla. Entonces, un lente va a quedar dentro del agua y otro lente queda afuera. Yo respiro por un costado de la boca. Esa sería la posición más hidrodinámica para respirar. Y las respiraciones van por ciclos. Ciclos se componen de brazada y respiración. O sea, un 2x1, 3x1, 5x1. O sea, 5 brazadas por una respiración, 2 brazadas por una respiración o 3 brazadas por una respiración. Eso según quizás la velocidad de nado. Cuando yo nado en velocidad, respiro más poquitas veces, porque lo que necesito es concentrarme en la velocidad, o sea, ser más hidrodinámico. Y si saco un poco la cabeza, pues me va a frenar. Entonces, digamos que en un 25, no, en 25 metros no hay una, no se respira. Y en un 50 puede haber una respiración. Eso en un nadador de velocidad, ¿no? Porque un nadador de velocidad hace un 50 en 18 segundos. 18, 19 segundos, a ver, se puede hacer un 50 en velocidad. Y en esas 18 segundos solo necesitaría una respiración. Ya para nados más largos, distancias más largas, lo ideal sería una respiración que no me quite tanta energía al momento de que el oxígeno llegue al cerebro. Entonces no me voy a fatigar tanto. Los músculos no se van a fatigar tanto a respirar más seguido. Y lo ideal sería 2x1. ¿Listo? La mecánica, el estilo libre se va escribiendo, analizando desde diferentes posiciones, movimientos del cuerpo. Entonces ahí la mecánica es precisamente esa acción de coordinar brazos, piernas y la respiración. El estilo completo siempre es muy hidrodinámico. Siempre o sea, la resistencia que genera el agua, yo tengo que compensarla siendo lo más hidrodinámico posible. Entonces, por eso los estilos de natación han evolucionado tanto con el tiempo. Digamos que antes se nadaba mucho, no sé, estilo río, estilo perrito. Ya a esos dos estilos lo fueron evolucionando para hacerlo más hidrodinámico, o sea, para lograr mucha más velocidad en el agua, poder nadar mucho más rápido. Es como los carros, las motos, los hacen más aerodinámicos para tener más velocidad. ¿Es claro? Sí, chicos, ¿es claro? ¿O no? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya para ir finalizando. Entonces acá, el agua, bueno, quiero que vean este concepto, este apunte. El agua presenta una densidad de 1000 veces mayor al aire. Por tanto, cualquier movimiento ejecutado en este medio presenta una resistencia equivalente a dicha densidad, lo que requiere un alto costo energético. Si este movimiento no está correctamente ejecutado, se reduce notoriamente la eficiencia propulsiva de los movimientos, hasta el punto de entorpecer el avance o inclusive de retroceder. Por esta razón, la dirección técnica en el entrenamiento y el aprendizaje del deporte es un punto fundamental a tratar durante el desarrollo de las prácticas. ¿Listo? Entonces, precisamente esa resistencia que nos genera el agua, más una mala técnica, no avanza. O sea, esa persona sin una buena técnica, sin una buena posición, no va a funcionar en el agua. Esto hace referencia a la eficiencia de nado. Bueno, la eficiencia de nado corresponde al poder nadar una mayor distancia por menos brazadas y en menos tiempo. ¿Listo? Eso corresponde a la eficiencia de nado.
¿Qué quiere decir esto? Que yo no es lo mismo hacer un 20, hacer 50 metros en un minuto con, pongámosle, 50 brazadas, ¿sí? En hacer 100 metros con 100 brazadas en minuto y medio, ¿sí? Entonces siempre debo poder nadar la mayor distancia posible en menor tiempo y con el men y con los menos, con los menos posibles movimientos, o sea, brazadas. Listo. Eso me permite también ser muy, aparte de aerodinámico, poder aprovechar muy bien mis movimientos, poder deslizar mucho, poder avanzar mucho en cada brazada. Y eso lo hace y lo permite el entrenamiento, el poder tener continuidad, poder ejecutar una muy buena técnica. Eso se va a ver reflejado en el tiempo. Las personas que ya tienen experiencia, que tienen una continuidad en natación, van a avanzar muy rápido, en menos brazadas, y los tiempos los van a reducir mucho. Eso es lo que se trata de lograr con entrenamiento. Y listo, chicos. Eso sería como todo por este momento en el estilo libre o estilo crawl. ¿Tienen preguntas, dudas? Profe, no, o sea, tengo una duda, no sé si no le escuché en esa parte o qué, pero digamos en el momento de la brazada, cuando uno va a volver a meter el brazo, uno lo mete como flexionado y no estirado, ¿sí? No, la brazada siempre va a tratar de ser lo más adelante posible. O sea, yo tengo que tratar de buscar mucha distancia, o sea que el brazo va a ingresar totalmente extendido al ingreso, ¿no? Solamente al ingreso, no en el recobro. Una cosa es el recobro y otra cosa es el ingresar. Cuando ya está ingresando, el brazo está totalmente extendido por de encima de por delante de la cabeza. Quiere decir que va a entrar lo más lejos posible, tratando de deslizar y buscar mucha distancia para poder hacer pues un mejor agarre, una mejor tracción y por ende pues un mejor empuje. O sea, va a avanzar bastante. Ya eso lo vamos a definir y lo veremos mejor cuando se realice la práctica. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Y esto para que ustedes lo tengan como en cuenta. Creo que acá una de las imágenes. No, acá no está haciendo entrada al agua. Bueno, igual esperemos que precisamente voy a tratar de desarrollar una práctica donde podamos evidenciar bien las técnicas de los estilos para que ustedes las vean en persona, una persona que tiene experiencia. Listo. No les voy a mostrar yo porque no tiene el mismo sentido mostrarles dentro del agua. Y la idea es que lo puedan visualizar bien y poderles explicar, ¿sí? Que la vez pasada, como no es lo mismo tratar de mostrarlo a que lo puedan ver y explicarlo bien. Listo. Bueno, chicos. Entonces, la próxima clase, tengan en cuenta que ya hoy cerramos temas. La próxima clase es el parcial, nuestro segundo parcial. Tengan en cuenta la cámara para el desarrollo del parcial. Suban los trabajos que estén pendientes al Moodle porque sobre eso son las notas, yo les califico. Si ustedes no lo suben, se ponen a depender del parcial, se joden porque se confían del parcial, el parcial lo llegan
a sacar bajito, pues ahí pierden el corte. Bueno, vamos con la, a ver la matriz de Andrés y finalizamos. Bueno, profe, antes de mostrarle la matriz, profe, tengo una preguntita. El problema es que desde esta semana, como desde el martes, no me deja ingresar al móvil porque hubo un problema como de hackeo y Sí. no me deja ingresar. Ayer y hoy estuve revisando y no me deja ingresar. Bueno, trata de seguir revisando y mirar porque, pues, digamos, a mí por en lo personal la plataforma de móvil está funcionando bien. Lo que pasó con la universidad solamente era para la página de inicio. Entonces trata de mirar si tienes el link por otro lado. Exacto, es por lo que no me deja ingresar por el correo, o sea, por el correo para ingresar al móvil no me deja ingresar. Me toca ingresar es por la página principal de la universidad. Ok, entonces sí, trata de revisarlo. Bueno, dale y compártenos la matriz y miramos. ¿Listo? ¿Ya están viendo, muchachos? Listo, pues. Bueno, pues aquí vemos es como los aspectos técnicos de del estilo espalda, pues la posición del cuerpo. Como la posición del cuerpo, la cabeza tiene que se mantendrá de manera sobre la superficie del agua a nivel del cuello y justo detrás de las orejas. La cabeza, pues sí, se puede decir que la cabeza, la mirada del nadador está inclinada a 45 grados con respecto a la superficie. Los brazos, la entrada, la mano derecha entra al agua directamente por encima del hombro. Con el brazo totalmente extendido, el meñique es el primero en entrar al agua. Tracción, el agarre, la mano baja en posición lateral mirando hacia afuera, un poco hacia abajo. El tirón, fase de propulsión de la tracción de la mano se dirige primero hacia arriba y luego hacia atrás. El empuje, iniciamos cuando la flexión del brazo es aproximadamente a unos 90 grados. La dirección es hacia abajo y hacia atrás. Pues recobro. El brazo está permanentemente extendido durante todo el recobro, todo el recorrido, perdón. El punto más alto de la mano, pues es otro, o sea, es como otro aspecto. El punto más alto de la mano durante el recobro. Y otro es coincide con el hombro elevado en la posición más alta fuera del agua. Las piernas se mueven hacia abajo de la posición extendida. La patada tiene que ser constante y se inicia desde la cadera. Las rodillas no rompen la superficie del agua, mientras que los pies en el pataleo, los dedos rompen la superficie del agua. Pues la respiración, inhalar, exhalar. Y pues esta es dependiendo, esta fase pues es de la recuperación del brazo, digamos, mientras que un brazo va haciendo la entrada al agua, pues ahí se va inhalando y mientras que el otro va saliendo, pues se va exhalando. Eso ya depende. Y pues la coordinación, brazo, pierna, cabeza que no se mueve, o sea, en la coordinación de brazo, respiración, la cabeza no se mueve en ningún momento. La coordinación de brazos, piernas, pues tiene tres aspectos. Este tiene seis vatios, seis fases, si no estoy mal, pues se repiten seis veces las fases que están ahí. Primer vatio acaba al final del agarre, el segundo vatio acaba al final del empuje, el tercer vatio acaba en la segunda parte del recobro. Brazo, brazo, pues ese es más sencillo. En esta fase, mientras el brazo entra al agua, el otro realiza el empuje y la posición es similar a las agujas del reloj. Leo las imágenes. ¿No las tomaste? No, señor, es que la verdad, profe, las tomé, pero no, o
sea, no me quedaron guardadas en el celular. Me tocó volvérmelas a tomar. Y las había tomado aquí haciendo ejercicio con mi hermano. Bueno, Esas, si quieres, no, entonces esas te las subo. Igual las tengo que buscar porque no sé dónde las guardé y te las subo. bueno, chicos, igual suban los trabajos, como les digo, yo los vuelvo a revisar. Y bueno, revisen también todo el material que hay en Moodle, las diferentes semanas para el parcial. Ya eso sería todo, chicos. Nos vemos dentro de 8 días. Repasen, no se confíen del parcial. Listo. Y estén ahí atentos a cualquier indicación. Ahí nos estamos hablando entonces. Chao, profe, ahí son las clases que me dieron de Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.